venir a acompañarnos en calidad de Academia de Ciegas Universidad de Uruguay. Los dejo sin más, les presento al presidente de la Academia Nacional de Medicina, el académico profesor Artucio, que le va a dirigir unas palabras. Buenos días para todos. La Academia Nacional de Medicina, conjuntamente con la Sociedad Gastroenterología de Uruguay, estamos comenzando entonces este curso, que no es más que cumplir una función de la Academia y de la sociedad, que es propender por el desarrollo de la medicina en el más alto nivel, con dignidad y con ética. Eso es una función, básica de la Academia, que naturalmente por sí sola no puede desarrollar actividades, sino que lo que la política actual de la Academia es asociarse a otras instituciones con fines semejantes para desarrollar este tipo de actividad. Entonces, damos el comienzo a este curso y dejo la palabra otra vez al doctor Cobre. Bueno, para la académica Fosman y para mí fue un gusto organizar esto en nombre de la Academia. Para mí fue un doble gusto porque volver a coordinar algo con mi maestra Elena Fosman es una cosa que siempre es un placer y siempre estoy aprendiendo algo. Y también el trabajo con la Ciudad de Gastro, en esta ocasión le tocó más el trabajo al doctor Ibargoyen. Fue una situación de mutuo beneficio. Así que, Eduardo, creo que quería decir algunas palabras antes de empezar con la primera conferencia y José Pedro va a explicar la estructura del curso. Sí, buenos días. Quería manifestar que en nombre de la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay, para nosotros es un honor poder organizar este curso en conjunto con la Academia Nacional de Medicina y agradecer a los coordinadores de la misma, por la Academia Nacional de Medicina, al profesor Henry Cohen y a la profesora Elena Fosman, y por la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, al doctor José Pedro Ibargoyen, que han trabajado arduamente desde hace meses para que sin duda hoy sea un éxito la actividad. Y también agradecer al invitado extranjero, el doctor Luis Bustos, por su presencia en el día de hoy, que sin duda enriquecerá nuestra actividad. También queremos agradecer el gran apoyo a todas las empresas, que sin vuestra ayuda no podría ser realidad dicha actividad. Muchas gracias por la ayuda.